Bueno, kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri guztioi eta orain zer ekimenaren barruan daukagun gaurko elkarrizketara. Moralik eta behin, lehengo hilabetearekin alderatuz, bueno, denok kontziente gera egoera okertu egin zaigula eta espero dut ba, guztiak, ba, zuek eta zuen ingurukoak ondo egotea. Aurreko hilabetean aipatu nuen bezala eta orain zer ekimenean bi ildo jorratzen ari gera, alde batetik lau komunitate martxan jarri genituen lehengo hilabetean, dagoeneko saio batzuk izan dituzte eta datozen asteetan ere horren berri emango dizuegu eta espero dezagun ba hasierako martxan jarri genituen horretan ezarritako helburuak lortze bidera hortan ba prototipoak eta emaitzak ba egokiak izatea eta horren berri izango duzu, ez? Eta bestaldetik ba gaur ba ohi dugun bezala elkarrizketa batekin gatoz, kasu hontan teknologia gizarte eraldaketarako duen almenaren inguruan hitz egiteko asmoarekin gaude. Gure artean izango ditugu Txetxo Hausin, Jesus Salgado eta Arantxa Errasti, bertan gai honetan oso adituak. Dena kontziente gara teknologiak bizitzako eremu guztietan duen eraginaz, bai arlo pertsonalean, bai arlo profesionalean, industrian, ekonomian, arlo guztietan. Hainbat galdera sortzen zaizkigu denoi teknologian inguruan ere, ze eragina izango duen orain eta etorkizunean. Pandemiaren inguruan ere, hainbatetan aipatu da teknologiak zer nola lagundu dezaken eta zer nolako eragina izan dezaken. Bakunaren inguruan da hainbat eztabaidare badaude hor gizartean. Ni baina asko zaituago dira aipatu ditudan hiru pertsona horiek eta beraz ez naiz luzatuko. Ni nahi nukena da eskerrak eman gurekin izateagatik berriro ere pantailaren beste aldean zaudeten guztiok. Eta jarraian, aukera emango diot Txetxuri zidadin elkarrizketekin. Eta Jesus eta Arantxa entzuteko ni behintzat irrikitan nago eta ziur nago beste guztiok ere bai. Eta saioak ba, zure dituzuen espektatiba eta helburuak erantzuta espero dugu. Beraz, eskerrik asko eta Txetxu zure da hitza. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Arratsaldeon eta ongi etorri etortzagatik. Para mí es un placer introducir esta conversación, este diálogo para charlar sobre la tecnología. La tecnología es un elemento sustancial de nuestras vidas y cada vez nos configuramos más como entornos sociotécnicos. Todas, voy a poner un poco la luz, perdonen. Todas nuestras interacciones, interrelaciones están mediadas tecnológicamente cada vez más. Mantenemos una interacción física, cognitiva y hasta emocional con la tecnología, como lo atestigua nuestra actividad en las redes sociales, ¿no? Y de hecho, incluso las tecnologías están difuminando las fronteras entre los sujetos humanos y los artefactos. Cada vez convivimos y de alguna manera lo hacemos más intensamente con los artefactos. La llamada cuarta revolución industrial o revolución 4.0 ofrece enormes posibilidades de desarrollo científico, económico, de innovación, porque no solo se transforman los objetos, ¿no? Se transforman también los hábitos, las costumbres, las relaciones y se modifican los sistemas, ya sea sociales, económicos o naturales. Una de las características de la tecnología que vamos a analizar ahora es que esta transformación se está desarrollando a gran velocidad y implica profundas modificaciones socioeconómicas y biofísicas. Por eso se ha llamado a esta época la era de los humanos o antropoceno, ¿no? Desde el punto de vista de la filosofía y la ciencia, que es un poco la línea de trabajo a la que yo me dedico, este modelo de desarrollo tecnocientífico se denomina ciencia posnormal y se caracteriza porque hay una enorme incertidumbre sobre los hechos, hay valores en disputa, nos enfrentamos a enormes desafíos de carácter sistémico, como puede ser la actual pandemia o la emergencia climática, y también tenemos la necesidad de tomar decisiones urgentes, por otro lado, ¿no? Por todo ello, la tecnología requiere sin duda deliberación pública y esta conversación, este diálogo, pues quiere contribuir a ello. Y contamos, como comentaba hace un momento Ander, con dos personas que nos pueden iluminar sobre este aspecto. Arantxa Rentería es doctora en informática y máster en robótica y automatización. Trabaja en Robotica Tecnalia desde 1988 en proyectos de I+D europeos y nacionales. Yo tuve la suerte de conocerla en un proyecto sobre robótica inclusiva y también en desarrollos para la industria.
ha impartido seminarios y cursos universitarios sobre robótica y tiene publicaciones sobre automatización, simulación y tecnologías asistivas. Precisamente ahora es directora de proyectos en el área de robótica médica de la División de Salud relacionados con robótica teleoperada, aplicaciones accesibles, robots asistivos, robótica quirúrgica e interacción persona-robot, que es uno de los asuntos que comentaremos también, nuestra interacción con la tecnología. El segundo invitado de esta tarde es Jesús Salgado, que es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y forma parte de su Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano. Jesús está interesado en el diseño consciente de los algoritmos y específicamente en la integración de consideraciones éticas en el desarrollo e implementación de las tecnologías digitales y su gobernanza. Jesús es ingeniero industrial por la Universidad Pontificia de Comillas y ha tenido puestos de responsabilidad en empresas tecnológicas como GMV y Amadeus y ha puesto en marcha y dirigido varias iniciativas empresariales en el sector tecnológico. Yo soy Checho Usín, tengo el enorme privilegio de moderar y de presentar esta conversación y yo soy científico titular en el Instituto de Filosofía del CSIC y colaborador en el Instituto de Gobernanza Democrática Governance. Plataformaren bidez, galderak euskaraz edo gaztelaniaz egin ditzakezu. Pueden hacer preguntas a través de la plataforma y a través del chat también. Y haremos introduciremos las preguntas en dos bloques. Primero van a intervenir los ponentes y luego abriremos ese turno de preguntas y luego también después de una segunda intervención de los ponentes. Ahora, para empezar, sí que quería invitarles a Arantxa y a Jesús a que nos hagan una intervención inicial a partir de ejemplos y experiencias también para explicar un poco primero el potencial transformador de la tecnología, que sin duda es una herramienta indispensable para abordar los grandes desafíos sistémicos, como hemos dicho, la pandemia, la emergencia climática, los objetivos de desarrollo sostenible, pero también presenta oportunidades y riesgos. La tecnología es ambivalente. Podemos preguntarnos por el trabajo del futuro, podemos preguntarnos por las relaciones sociales que genera. Por un lado, se ha estudiado que induce a la soledad, por ejemplo, entre los adolescentes, pero que es una herramienta también útil para superar la soledad en colectivos desfavorecidos y también para el contacto con personas de edad avanzada. Incluso en la pandemia hemos comprobado que la tecnología nos ha permitido, como ahora, mantener esta conversación online. Así que os cedo la palabra a Arantxa y Jesús para un poco hacer esta primera intervención inicial. Arantxa. Es que ricasco, Chechu. Arratsaldeon danori y primero todo agradecer la invitación por parte de Kutxa Fundación a esta mesa redonda donde intentaremos aclarar o charlar un poco sobre los aspectos de la tecnología y su impacto social, ¿no? Como decía Chechu, la tecnología y el impacto que puede tener la sociedad estamos viéndola continuamente y sobre todo en este último año que desgraciadamente estamos viviendo la pandemia de COVID y estamos viendo cómo la tecnología pues, ha impulsado respuestas del sector médico, del sector productivo para dar respuestas a las necesidades que han surgido desde la parte de hospitales, de la fabricación de mascarillas, de respiradores, toda la parte tecnológica que tenía un potencial de automatizar procesos de fabricación, de identificar el ADN del virus, de desarrollar unas nuevas vacunas o tratamientos, ha visto acelerar su ritmo habitual para conseguir e intentar dar una solución a la pandemia, ¿no? Y hemos visto cómo se han implicado desde las tecnologías más de la rama biosanitaria, la tecnología de automatización, incluso también, como estamos viendo ahora, las tecnologías de relación y de contacto en remoto de personas para facilitar pues, el teletrabajo, las telereuniones. Yo misma hace una semana asistí a un congreso de forma virtual, mi avatar asistió a un congreso en el cual tuvo contactos técnicos con otros asistentes en forma de avatar y bueno, la vida ha conseguido seguir adelante más o menos pues gracias a la tecnología, ¿no? Pero sí es verdad que la tecnología en sí, yo creo, tengo la opinión de que no es buena ni mala, sino cómo se usa, ¿no? Cómo
puede ser el potencial de uso de la tecnología para el bien común. Es cómo se usa un desarrollo específico tecnológico pues para beneficio del bien común, o cómo puede también ser usado la misma tecnología para un fin negativo, ¿no? Pero eso es más depende de la aceptación y del uso que las personas hagan de la tecnología que se está desarrollando en cada momento. Así como introducción, yo me quedaría ahí. Jesús, ¿qué nos dices? Bueno, agradecer antes que nada a la Fundación Cucha y a Globerlands por haberme invitado a esta conversación temática. Y claro, es completamente de acuerdo con Arantxa, ¿no? El potencial es enorme, de todo tipo de tecnología, no solo la digital. O sea, si miramos a nuestro alrededor, pues es muy difícil hoy en día que no encontremos cosas, o sea, que encontremos cosas que no estén conectadas a la tecnología. Es decir, que miras por la ventana o dentro de casa, pero por la ventana ves un árbol y dices, no, efectivamente esto no es tecnología, no es un artefacto tecnológico, pero si te fijas más en concreto dónde está situado y qué patrón siguen, pues verás que en el fondo hay una tecnología urbanística que un poco determina esto, el patrón que sigue la colocación de los árboles, ¿no? En todo caso, hablamos mucho de la tecnología, pero hay muchas tecnologías, ¿no? Hay tecnologías digitales, pero hay nucleares, fotovoltaicas, de todo estilo, ¿no? Y cada una de las tecnologías tiene a su vez múltiples aplicaciones. Hay tecnologías que tienen dobles, triples, múltiples aplicaciones, ¿no? La tecnología nuclear, por ejemplo, pues puede servir para generar electricidad o para hacer bombas que destrozan, ¿no? O sea que, en general, yo creo que no se puede hablar de tecnología en genérico, sino que enseguida hay que referirse a una determinada tecnología y una determinada aplicación de esa tecnología si queremos analizar y ser específicos, ¿no? Pero bueno, en general, y yo creo que haciendo una mina, o sea, mirando hacia atrás, yo creo que es innegable el progreso que la humanidad ha tenido en los últimos 200 años en algunos parámetros como en mortalidad infantil o en esperanza de vida, pues las tecnologías han sido un factor muy importante. Lo cual no quiere decir que de aquí en adelante lo vayan a hacer obligatoriamente o que las tecnologías no hayan tenido que ver con esto, algunos desastres, ¿no? Pero bueno, hay un vídeo de TED de Steven Pinker que yo recomiendo y que cuenta más o menos con números cómo hemos progresado y digamos cómo las tecnologías han favorecido a esto. Pero vamos, sobre el potencial transformador es enorme, las tecnologías en general y sobre todo la digitalización y las comunicaciones ahora mismo permiten muchas cosas importantes como esta conversación a la que probablemente asiste gente desde miles de kilómetros, ¿no? Esto y el potencial de conexión es enorme. Y yo creo que esta pandemia, aparte de aplicaciones y vacunas, la tecnología de la comunicación ha favorecido mucho la información al ciudadano para saber cómo se tenía que comportar. Yo creo que esta misma pandemia hace 20, 30 años hubiese tenido consecuencias muchísimo más trágicas sin esta tecnología de la comunicación. Pero bueno, sin hacer referencia a la pandemia, yo creo que en principio el potencial transformador es enorme y es como que se puede interpretar como una ascensión en las necesidades. Ha tenido muchísima influencia en la mejora, en la alimentación, en tener las necesidades básicas cubiertas de la gente y también en otras necesidades, digamos, un poco como superiores, como la educación, la participación, la justicia, la sanidad y la seguridad también, ¿no? O sea que bueno, es innegable que la tecnología da alas, ¿no? Bueno, es muy interesante lo que habéis comentado.
Me gustaría preguntaros, precisamente porque te has referido a estos últimos momentos que estamos, y Arantxa también, que estamos viviendo con la pandemia, el papel que la tecnología juega en ella, pero también el momento en el que estamos experimentando una aceleración precisamente tecnológica que está transformando radicalmente nuestra vida e incluso nuestra propia concepción del ser humano. Me refiero a tecnologías disruptivas como la nanotecnología, la inteligencia artificial, la robótica, a la que también nos habéis dedicado en vuestro trabajo. Y ¿no pensáis que estamos en un momento de un salto, podríamos decir, cualitativo, en un momento de disrupción muy grande con respecto a lo que es la evolución de la tecnología tradicionalmente? Se podría decir que ahora con los últimos desarrollos de lo que llaman el Big Data o el análisis de grandes cantidades de datos y el aumento en la capacidad de computación, sí se puede diferir que las tecnologías que hasta ahora han tenido un desarrollo a un cierto ritmo pueden verse favorablemente digamos, empujadas, ¿no? Tanto la robótica, las biociencias, las comunicaciones, van a verse favorecidas por el incremento de la capacidad de computación y el Big Data, ¿no? Pero sí es verdad que, por ejemplo, en el campo de la robótica hace 30 o 40 años, las expectativas para el año 2000 eran increíbles y no se han cumplido, ¿no? Siempre hay una creencia, creo yo, en mi percepción personal, de que lo que estamos viendo ahora es un salto cualitativo y que en 10 o 20 años se va a mejorar muchísimo. Y luego ves, según pasan los años, que no ha sido para tanto en lo que tú creías y en cambio surgen otras tecnologías que han estado más escondidas o no han sido tan necesarias y que tienen más desarrollo. Entonces, yo no estoy tan segura de que haya un salto cualitativo en esta época. En particular, hace 50 años fue la robótica, hace 100 años fue la máquina de vapor, ahora está el Big Data, los algoritmos, las comunicaciones cuánticas. No sé, no lo veo que sea justo en este momento, ¿eh? Igual va acompañando más de una necesidad concreta, en este caso la pandemia, que pueda promover que haya una orientación más hacia el lado biosanitario. Jesús, ¿tú qué dices? Yo creo que la tecnología que ha avanzado más y de forma disruptiva es más la tecnología de los bits. Y quizá hay otras tecnologías que son tan necesarias, digamos en la parte tangible, en la parte de los átomos, que no han cumplido las expectativas que uno podría tener, ¿no? Es decir, quedan muchos problemas importantes, como el de la energía, en donde todavía no tenemos una solución que, digamos, nos haga cambiar o por lo menos depender tanto de las energías fósiles, ¿no? Sin embargo, en la parte de los bits sí hemos tenido muchísimos avances y ahora mismo hay muchas actividades que antes, digamos, estaban reservadas para los humanos y que ahora perfectamente y con muchísima más efectividad hacen las máquinas, ¿no? Lo que pasa es que hay barreras para la adopción de la tecnología y hay barreras personales, institucionales muy grandes, ¿no? Muchas veces son formas de pensar, ¿eh? Porque dices... con un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la teleeducación, ¿no? Pues muchas veces la barrera es en los propios profesores, que tenemos una forma de pensar que a lo mejor no se adapta en este caso a la tecnología, ¿no? El profesor, para mí, tiene que dejar de pensar en cómo se daba la clase digamos, en presencial, ¿eh? Y dar la clase online de otra manera y a lo mejor pensar no en tanto en enseñar y trasladar la clase presencial a online de la misma manera expositiva, sino
hacerlo, esto, digamos, ser un facilitador, esto, y aprovecharse también de un montón de contenidos, esto, que son, que están disponibles en la red, y de los cuales a lo mejor no sacamos tanto partido, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, este es un ejemplo de que la forma, o sea, que hay tecnologías que podrían ser mucho más disruptivas, pero que tienen barreras a la adopción precisamente porque esto, dentro de las organizaciones y dentro de nuestros, de nosotros mismos, hay barreras a la adopción. Bueno, esto que comentas es muy, muy interesante y me gustaría que habláramos también sobre ello, el asunto de las barreras, ¿no? Porque, por un lado, vemos que hay un enorme potencial, pero también se genera algunas impresiones de desconfianza, de miedo incluso a los desarrollos tecnológicos, quizás por un factor de cierto conservadurismo, como podrías referirte ahora en el ámbito de la educación y la teleenseñanza. Me pregunto, a vuestro entender, ¿cómo puede alinearse la tecnología con lo que pueden ser los intereses sociales para que no se perciba a veces como, como una amenaza? Y antes me he referido de pasada un poco al asunto del trabajo, ¿no? Uno de los grandes temas de nuestros días es cómo la tecnología va a afectar al futuro del trabajo y van a desaparecer muchos empleos, no solo en el ámbito, podríamos decir, más de la manufactura, sino en general va a cambiar radicalmente lo que es el ecosistema laboral. Entonces, ¿cómo se podría alinear esa tecnología con los intereses o con determinados valores sociales? Antes comentaba también, además, Arancha, que ella pensaba que la tecnología tenía que ver con su buen o su mal uso, pero también se dice que desde el mismo diseño de determinadas tecnologías hay que introducir una serie de consideraciones que tienen que ver con valores, creencias que están en la sociedad, porque a veces el mismo diseño de la tecnología puede introducir riesgos y problemas, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis al respecto? A ver, has hablado de un montón de cosas, ¿eh? Sí. Esto, en cuanto a cómo se en principio, lo que, digamos, la gente piensa es que es automático alinear la tecnología disponible a la sociedad, o por lo menos en la parte del consumidor, porque si los consumidores no consideran que sus valores, necesidades y expectativas se satisfacen con esos productos tecnológicos o de otro tipo, ¿no?, que se ofrecen, pues simplemente no se comprarían, no tendrían éxito en el mercado y no esto. Lo que sí es verdad es que han surgido modelos de negocio en los cuales los usuarios, o sea, los clientes no son los usuarios, sino que los usuarios tienen un servicio gratuito y los clientes son las, digamos, en un modelo publicitario, son las empresas anunciantes que sí que pagan. Y entonces, básicamente, en ese caso, la tecnología se alinea más con los intereses, lógicamente, de quien paga, que son las empresas anunciantes. Y esto, este es el tema de la película, no sé si la habéis visto, el dilema social, y también el libro de Susana Zuboff, el capitalismo de vigilancia, ¿no? Uh-huh. Esto, y los dos son muy recomendables, ¿no? Pero en el caso del, o sea, y esto sucede, digamos, como aberración, porque resulta que el modelo de negocio es ese. En otros productos, pues yo creo que, digamos, los consumidores, en principio, esto naturalmente tiene que estar alineados, o por lo menos en las necesidades, no sé, con los valores, ¿no? Con los valores también, porque cada vez yo creo que somos más conscientes y somos consumidores más responsables, y sí nos queremos cada vez más asegurar de que
la fabricación es respetuosa con el medio ambiente y con las personas y los trabajadores, ¿no? O sea que dentro de lo que son productos de consumo, yo ahí, exceptuando ese modelo de negocio que yo creo que puede dar lugar a ciertas que no estén alineados con los intereses de la sociedad, pues no hay esto. Otro caso es el de las tecnologías que no son de consumo, y entonces ya eso obedece pues a los intereses, por una parte, de quienes la desarrollan o de quien es la propiedad, y por otro lado las entidades que que las compran, ¿no? Entonces, y ahí ya la sociedad no interviene demasiado, pero por ejemplo, si son tecnologías que tú estás hablando también, ¿no?, del ámbito laboral, pues entonces sí que los trabajadores deberían, y las asociaciones y los sindicatos y digamos la sociedad en general, debería asegurarse de que pues estas tecnologías aplicadas a la gestión de personas, al reclutamiento, a la medición, a la programación de las tareas de la empresa, pues no vulneren derechos de los trabajadores o de los ciudadanos, ¿no? Esto que dices es muy importante, por ejemplo, en la medida también en que muchas veces las administraciones públicas también hacen uso de recursos tecnológicos y con ellos gestionan bienes públicos, derechos sociales, y por lo tanto hay una exigencia, digamos, de cierta, por lo menos, transparencia y explicabilidad de ese tipo de procedimientos tecnológicos, ¿no? Porque están en juego elementos fundamentales de las relaciones sociales, como son los derechos, como pueden ser prestaciones, como pueden ser gestión administrativa en la función pública, etcétera. Arantxa, ¿qué nos cuentas? Pues igual mencionando un poco el punto de vista del mercado laboral y las últimas noticias que han surgido sobre que los robots van a quitar puestos de trabajo. No solo los robots, sino cualquier programa y ordenador y máquina avanzada va a realizar cualquier operación que sea repetitiva y que no tenga mucho valor añadido. Es decir, que los trabajos o las tareas que sean producción de materiales o de servicios son los más fácilmente automatizables y van a poner o un robot o un programa sustituyendo a una persona, ¿no? Con lo cual, sí va a haber una pérdida de puestos de trabajo para personas, pero hay que tener en cuenta que la tecnología, lo que no se le da bien es en los puestos de trabajo donde haya que dar prioridad a la imaginación y a la creatividad, que por ahora es una propiedad más humana, ¿no? Entonces yo creo que la forma adecuada de conseguir que la tecnología sea aceptada por un grupo de trabajadores en las empresas es que al humano se le deje tomar las decisiones finales sobre un proceso, sobre pues un diagnóstico médico, por ejemplo, que siempre haya un factor humano que sea el que da la última palabra y que porte su creatividad y su imaginación cuando ya haya acabado la fase las tareas automatizables, ¿no? Hace poco leí que la empresa Toyota, que había casi robotizado el 100% de sus líneas de ensamblaje de automóviles, había empezado a quitar los robots de las líneas de montaje porque estaba viendo que ese aspecto de creatividad y de identificar mejoras en la línea, de pensarlo de otra forma, solo lo conseguía con trabajadores humanos. Entonces, había vuelto otra vez a introducir a personas en la línea de montaje simplemente para que piensen con otra lateralidad y tuvieran una visión diferente, ¿no?, más humana de posibles mejoras que simplemente un robot o una máquina automática no se le va a ocurrir, ¿no? Entonces esa es una forma de seguir contando con el aspecto humano en cualquier labor que supuestamente esté en peligro de automatizar, y es una forma de que también los propios operarios
acepten esas nuevas tecnologías como un apoyo a su trabajo habitual, ¿no? Nosotros hemos tenido proyectos de robotización en que obviamente el robot sustituía una, no a uno, sino a tres operarios, porque trabajaban a tres turnos, 24 horas al día, se ponía un robot y se quitaban tres puestos de trabajo, ¿no? Pero sí es verdad que esos puestos de trabajo ya de por sí eran totalmente insalubres, eran repetitivos, y los trabajadores generalmente eran reposicionados en otros lugares donde para ellos tenían una ganancia en su día a día del trabajo. Entonces hay que buscar ese equilibrio en el que las personas sientan que su trabajo tiene un valor añadido para la empresa, ¿no? Y que siguen aportando algo diferente que por ahora no es automatizable, ¿no? Muy interesante lo que dices. Podríamos decir que el factor humano es importante, sobre todo en aquellas tareas que no son automáticas o repetitivas o que pueden, de alguna manera, hacerse mecánicas de un modo más sencillo. Precisamente, hablando de la creatividad y podríamos incluso decir incluso de las emociones, hay una pregunta de Eugenio Enrique Muerza que dice, es un poco al hilo de la cuestión de la teleeducación. Dice que pensando en la capacitación online, cuando los alumnos están separados físicamente de los otros, ¿cómo imaginar que se desarrollarán habilidades para la cooperación y los equipos de trabajo que hasta ahora dependen fuertemente de la inteligencia emocional? Claro, es una pregunta interesante, Jesús. Muchas gracias, Eugenio, por la pregunta. Yo creo que es muy difícil, ¿eh? Yo creo que esta situación no se puede prolongar. Para todos esto muy difícil colaborar todo el rato online. En algún momento esto, y yo creo que está sucediendo, de que a lo mejor las empresas esto aprovechan este tipo de tecnología para teletrabajar, pero yo creo que finalmente en algún momento tanto los alumnos como los trabajadores tienen que juntarse salvando, o sea, esto guardando las distancias, etcétera, pero tienen que verse, no tocarse, pero sí verse y tener una interacción más personal, ¿no? Pero bueno, esas son circunstancias extraordinarias. Esperemos que esto no sea para siempre, claro. Es muy interesante lo que habéis comentado los dos, porque también es importante contemplar la tecnología como un soporte o un apoyo, un complemento para la actividad humana. Quizás muchos de los mitos y de los miedos que nos invaden a veces como ciudadanos de a pie es el miedo a la, de alguna manera, a la sustitución o a la superación por parte de la máquina de lo que es la inteligencia humana, que es mucho más rica que bueno, pues la gestión de determinados procesos que una máquina puede hacer mucho más eficientemente que un humano, pero que un humano incorpora, como decía ahora Arancha, elementos pues de creatividad, de emoción, etcétera. Quizás ese mito, por ejemplo, de la singularidad que siempre resuena y que además la ciencia ficción ha hecho de ello pues un tema importante, es uno de los elementos que de alguna manera condicionan la percepción que tenemos socialmente del desarrollo tecnológico. Aunque sí que es cierto que ese desarrollo, la impresión es que va de una manera muy acelerada. Habéis hablado de algunos elementos que lo harían más aceptable, esta comprensión, esta pedagogía, podríamos decir, con respecto a la tecnología. ¿Qué papel pensáis que deberían tener los poderes públicos al respecto, ¿no? Para establecer para alinear en ese sentido intereses sociales, tecnología, desarrollo tecnológico? ¿Es necesario, como dicen algunos teóricos, un nuevo pacto tecnosocial, ¿no? Entre usuarios, empresas e instituciones, por ejemplo? Yo creo que el papel es doble de la administración, ¿no? Por un lado, si quieres más en el plano negativo, ¿no? Tiene que estar vigilando y tiene que regular, para cuando las aplicaciones, pues digamos que tengan determinados riesgos y haya que certificar, auditar, etcétera,
las aplicaciones que tienen estos riesgos, aunque la regulación podría ser como la regulación sobre la privacidad es general, pero digamos que habría algunas aplicaciones de riesgos donde sí realmente habría que vigilarlas de cerca, ¿no? Y esa es la parte de la regulación. Pero yo creo que la administración también tiene un papel muy importante en invertir y poner los recursos de talento y financieros para aquellas tecnologías que realmente tengan posibilidades de solucionar problemas societarios. Porque ahora mismo, digamos que la política de ciencia y tecnología muchas veces lo que persigue es más el interés económico de que haya aplicaciones con un gran potencial o económico o que den mucho trabajo, etcétera, ¿no? Pero sí, pero yo creo que ahí habría que balancearlo un poco y buscar aquellas tecnologías que a lo mejor incluso menos atractivas, pero que puedan tener un impacto positivo mayor. Y digamos que esos son los dos papeles que yo veo a la administración. Interesante, Arantxa. Sí, y un poco en la línea también con lo que comenta Jesús, cada vez estamos viendo más que desde la administración, a la hora de promover programas de investigación, está teniendo en cuenta y exigiendo aspectos éticos cuando hay un desarrollo tecnológico, ¿no? Empezaron con el tema de cuando hay un proyecto que implica pruebas con animales, con seres humanos, el tema todo de pruebas clínicas, pero cada vez más se entiende que los aspectos éticos en cómo va a aplicarse esa tecnología a la sociedad son tenidos en cuenta a la hora de evaluar un proyecto de I+D, y cada vez las empresas son más conscientes de que tienen que justificar cómo se va a utilizar la tecnología, quién va dirigida, potenciales problemas que puedan surgir. Entonces sí se va viendo que por esa exigencia de las administraciones públicas, las empresas cada vez más tienen en cuenta lo que se llama la responsabilidad social en la investigación, ¿no? Que la investigación sea responsable desde el punto de vista social. Y yo creo que eso va a redundar en unos resultados en tecnología pues más acordes a lo que espera la sociedad. Para que la confianza sea mayor en que el uso de la tecnología no tiene implicaciones ocultas, ¿no? Como se está viendo ahora con las aplicaciones móviles del COVID, que no se fían de que los datos estén protegidos, y cualquier aspecto que el uso, como decíamos, pueda ser bueno o malo, dependiendo en manos de quién caiga la tecnología, ¿no? Si desde los poderes públicos hay una regulación desde el principio, y luego se consideran y se evalúan y se fomentan unos aspectos éticos en el desarrollo de la tecnología y en su uso, es la forma de lograr que la sociedad acepte de mejor grado la implicación de esas tecnologías que cada vez son más pervasivas, no menos claras a la hora de identificar qué implicaciones tienen en el día a día. Las personas no saben si sus datos están en un sitio protegido, en un servidor en España o en un país asiático que nadie sabe qué legislación aplica a la protección de datos. Todos esos aspectos que no son claros a la hora de implementar la tecnología hacen que cualquier persona, obviamente, pues tenga recelos al instalar una aplicación en su móvil o descargarse un programa en su ordenador o que al ir al cajero del banco, que cada vez es imposible ir a la oficina, sino que tienes que fiarte de que el cajero sepa entender tus necesidades. Obviamente, cuanto más transparente y más información tengan las personas y más capacitación haya también en las nuevas sociedades que vienen en el futuro, pues se supone que la aceptación será mejor, ¿no? Cuanto más conoce la gente lo que tiene entre manos, más capacidad tiene para juzgar y usarla con sentido. La verdad es que habéis planteado realmente un decálogo porque no se trata solo de que hay que explicar y conocer para comprender también, ¿no? En la medida de que
seamos una ciudadanía más alfabetizada en ciencia y tecnología, comprenderemos mejor también lo que se nos ofrece y las posibilidades y los riesgos a los que nos enfrentamos al adoptar determinadas tecnologías. Eso es muy importante. Y también habéis comentado el papel que tienen que tener los poderes públicos en este sentido, ¿no? Precisamente la investigación financiada públicamente debe estar precisamente regulada y orientada al bien común, a los impactos positivos y no únicamente, aunque es absolutamente legítimo también, pues lo que es el beneficio privado, ¿no? Pero establecer claramente una orientación de la investigación y de la tecnología, lo mismo que una alfabetización eficiente, ¿no? Habéis comentado también el asunto de la ética y me gustaría un poco preguntaros en concreto, porque sé que los dos os preocupa ese asunto. ¿Creéis que es posible incorporar una serie de parámetros éticos en el mismo diseño de los productos tecnológicos? Y segundo, que en parte ya me habéis contestado, ¿eso es importante precisamente para la confianza social? ¿Cómo se programa la ética, no? Primera pregunta. Tanto programar, pero también cómo se introduce, digamos, ¿no? ¿Se puede introducir en la tecnología una orientación ética? Esa es un poco la pregunta. Sí, yo creo que los diseñadores, los desarrolladores, los ingenieros, todo el mundo que trabaja con tecnología debería tener como una parte de su profesión, no como una María en la carrera que todo el mundo aprueba, sino como una parte realmente importante de la profesionalidad de un ingeniero debería ser esto, conocer y escribir bien cuál puede ser el impacto negativo, es decir, hacer un análisis de riesgo. En realidad, en muchas prácticas ingenieriles ya se hace. Se tiene que hacer un análisis de riesgo sobre cualquier proyecto inicial, ¿no? En cuanto a estos riesgos que puedan surgir del uso de la tecnología en determinados colectivos, que no tienen por qué ser los propios clientes, sino que puede ser un colectivo que esté fuera, digamos, o que tenga algo que ver con la tecnología, que pueda tener impacto esa tecnología en ese colectivo, pues yo creo que lo importante ahí es una cosa tan simple como escribirlo. Porque esto en las empresas no se escribe todo y se hacen cosas sin documentarlas. Pero una vez que las documentas, una vez que tú has escrito en un documento, mira, esta tecnología podría tener este impacto negativo, alguien, el director de producto o el directivo correspondiente, tiene que hacer algo. Y muchas veces se utiliza algo que en ética se llama ignorancia afectada, ¿no? Y es que esto, alguien no sabía que esto podía ocurrir, ¿no? Y esto es lo que tenemos que evitar. Es decir, parte de la profesionalidad del ingeniero tiene que ser descubrir o pensar en este tipo de riesgos y hacer un análisis de dónde están y cómo se pueden mitigar. Sobre todo antes de que esté regulado, porque una vez que está regulada la cosa, digamos que esto se puede, ya es obligatorio probablemente, pero en estas tecnologías que tienen, todavía no están maduras, pues la ética es, en este sentido, durante el proceso de desarrollo y los procesos, ¿eh? Porque pues son cada vez, o sea, muy importantes. Uh-huh. Arantxa. Sí, a veces es difícil porque la ética igual está más en el lado de cómo se aplica la tecnología que en el propio desarrollo de un producto tecnológico, de una tecnología, ¿no? Yo me estoy acordando de un caso, creo que es bastante conocido, de un desarrollo de un robot para personas mayores en residencias. Es un robot que lo hicieron en Japón ya hace unos 10 años, así que tiene la forma de una pequeña bebé foca. Que es como un peluche con movimiento, reacciona a las caricias, a la voz, y lo introdujeron en residencias con el objetivo
de que las personas mayores que habitualmente estaban como apagadas, cada uno en su mundo, en su silla, sin interaccionar con otras, pues tuvieran un aliciente para despertar de ese ensimismamiento, ¿no? Introdujeron el robot como una forma de que lo acariciasen, de que le hablasen. Se podía pensar desde el punto de vista ético, es un engaño, ¿no? El robot no era un ser vivo, simulaba un ser vivo, ellos lo aceptaban como si fuese un ser vivo porque reaccionaba a su voz, a sus caricias. Se puede decir, bueno, es un engaño. Éticamente es correcto introducir un robot en una residencia de ancianos cuando realmente ese cariño, esa interacción debería ser proporcionada por los profesionales de la residencia, ¿no? Pero al final, ¿qué se vio? Que el robot lo que hacía era promover las relaciones entre las personas que de otra forma estaban ensimismadas, ¿no? Solamente por el hecho de estar la foquita en la sala donde estaban todos los ancianos, promovía que entre ellos hablasen, contasen entre ellos cómo les iba las reacciones con el robot, de anécdotas. Entonces, indirectamente, la idea funcionó. Entonces, al final, el beneficio ha sido claro, ¿no? Aunque al principio puedes pensar, no, es un robot que es como un engaño introducido en un ambiente ya de por sí con personas con cierta discapacidad, ¿no? Entonces, igual el producto tecnológico es el que es, pero luego la aplicación de ese producto, de esa tecnología, es que puede tener implicaciones éticas según quién y cómo se utilice. No, claro, ahí está evidentemente una perspectiva, podríamos decir, ética consecuencialista, que analiza precisamente el impacto, en este caso positivo, y el efecto a medio y largo plazo que tuvo la introducción de ese artefacto en las dinámicas de relación de las residencias o de los lugares donde se implantó. La verdad es que... ¿Puedo interrumpir un segundo? Porque está relacionado con lo que acaba de decir Arancha, ¿no? O sea, yo tengo la sensación de que es también importante analizar si la tecnología resuelve o apaña, en el sentido de que muchas veces la tecnología es una solución sintomática y no es la solución fundamental, que a lo mejor la solución fundamental no es tecnológica. Yo el otro día estaba viendo también un vídeo sobre un sistema que en principio es súper bueno, porque lo que se trata es un poco de predecir situaciones que puedan resultar peligrosas para personas mayores que están solas en su casa, ¿no? Digo, si esto es, y esto es bueno en realidad, pero en realidad el problema es la soledad de los mayores, ¿eh? Y yo creo que esto hay que reconocerlo. La solución para la soledad, yo no soy psicólogo, pero parece que es la compañía. Y eso, o sea, la tecnología puede dar soluciones sintomáticas, pero muchas veces lo que tenemos que buscar es la solución fundamental a las cosas, que a lo mejor no es tecnológica. Eso es lo que quería decir, perdona. No, lo que dices es muy pertinente, porque estamos hablando del potencial de la tecnología para la transformación social, y en el caso que además comentas, el de la soledad, la tecnología puede ser una herramienta que ayude a mitigar o a afrontar determinados contextos de soledad no deseada, pero es cierto que lo que no podemos caer, y yo creo que ninguno de vosotros además está en esa onda, pero a veces es muy habitual en un cierto determinismo tecnológico, es decir, todo se puede solucionar tecnológicamente. Estamos enfrentados a, por ejemplo, una emergencia climática que está a la vuelta de la esquina, y hay propuestas que cifran toda la respuesta en una intervención tecnológica, y quizás, aunque pueda ser muy importante y relevante, hay que considerar otro tipo de intervenciones que pueden ser de carácter social, de carácter económico, de carácter cultural, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay estudios que entre los ingenieros hay una tendencia muy acusada a considerar que se llama el determinismo, ¿no? Que se puede solucionar todo a través de algún tipo de artefacto y
ahora lo estamos viendo, en la pandemia la intervención de la tecnología es crucial, desde las vacunas hasta la investigación del propio virus, a través de la bioinformática, de la computación, de un montón de recursos, pero también tiene una dimensión evidentemente social, cultural, económica, que también hay que considerar, ¿no? Y lo que dices es muy, muy importante. De hecho, en algunos de los comentarios que hay en las preguntas de la plataforma, hablan un poco eso de la necesaria vinculación entre las humanidades y ciencias sociales con la tecnología para establecer un diálogo fructífero, ¿no? El mismo hecho que comentabas de documentar, por ejemplo, pero podemos ir más allá, de tener la sensibilidad para captar que un desarrollo tecnológico tiene implicaciones, tiene riesgos, puede afectar, puede tener un impacto más positivo o no tan positivo, y plantearse eso ya es en sí un triunfo, ¿no? Y lo comentaban también aquí entre las preguntas. Hay una pregunta también que se refiere a lo que comentaba Arantxa, ¿no? De que hay los cambios tecnológicos ocurren lentamente, pero que parece que Internet y las aplicaciones móviles han sido un cambio disruptivo, ¿no? ¿Consideráis que hay un cambio tecnológico disruptivo como los que ha habido en el siglo XX, ¿no? Pues ahora, en este momento, en este comienzo del siglo XXI, pregunta también Eugenio. Hombre, yo creo que en las comunicaciones, tanto en la velocidad como en la ubicuidad, es donde más ha habido últimamente un cambio, ¿no? Uh-huh. La velocidad de transmisión, la capacidad de cantidad de datos que se transmiten, la posibilidad de recibir cualquier tipo de información en casi cualquier lugar del mundo. Yo creo que eso ha dado pie o es una tecnología básica para que a partir de ahí se puedan desarrollar otras aplicaciones y servicios basados en esas tecnologías. Yo creo que en estos últimos años para mí es la tecnología que más ha dado un salto y que ha permitido eso, desarrollar nuevos servicios y aplicaciones. Más que en el mundo más de, pienso yo, de ingeniería, de automatización, de robótica. Para mí las telecomunicaciones y el sector biosanitario con los nanomateriales, materiales inteligentes que permiten ofrecer soluciones farmacológicas a nivel casi celular para tratar el cáncer justo en el punto en el que está el tumor sin dañar zona de alrededor. Todo lo que es la nanotecnología también creo que ha sido otro de los grandes saltos en los últimos años. Jesús, ¿tú qué dirías? Sí, sin lugar a dudas. El avance más importante, como decía yo, es en el mundo de los bits. No lo consideraría tan disruptivo, ¿eh? pero sí el avance. Pero hay un lado que tenemos que resolver y es, digamos, en la energía que gasta la infraestructura digital que nosotros tenemos, ¿eh? Y esa parte hay que resolverla porque en gran parte también está alimentada por energía fósil, ¿no? Y entonces, y por materiales que son agotables, ¿no? Y esto, digamos que esto pues tiene que cambiar con urgencia hacia la descarbonización y hacia la economía circular, que también es una tecnología para poder reutilizar materiales, ¿no? Entonces, esto, digamos, que tiene que ver también, dice, todas las tecnologías, aparte de ser, de tener impactos positivos, también tienen de las dos cosas, ¿no? Tienen impactos positivos, pero hay que estar vigilando los posibles impactos negativos que pueda tener, ¿no? Y en ese caso la tecnología, yo no sé, no estoy muy al tanto, pero me parece que un 20% de la energía eléctrica mundial está siendo utilizada para mantener toda la infraestructura digital que nosotros tenemos hoy. O sea que es un consumo enorme. Sí, el consumo energético, la verdad es que también imaginamos la revolución tecnológica en la que vivimos como una economía desmaterializada, porque parece que estamos haciendo las cosas online o en la nube, pero bueno, la nube, que es una metáfora
fabulosa, no dejan de ser enormes data centers que necesitan enormes cantidades de energía para su mantenimiento y sostén, con lo cual a veces no se nos presenta la cara oculta también de la tecnología, como pueden ser también los trabajadores fantasmas que se dice, es decir, todo el trabajo y el subempleo que hay en muchos ámbitos para alimentar los datos, para enseñar los algoritmos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que hay toda una sombra y por eso debemos entender bien la tecnología. De hecho, preguntaba también Javier Ruiz de Muñén que los sistemas que desplazan a operarios de sus puestos de trabajo debieran pagar un impuesto a la seguridad social. Esto es algo que se planteó hace un tiempo también aquí en España. ¿Cómo lo veis? A ver, yo creo que eso es complicado, ¿no? Sí que yo creo que cada vez el capital va a tener mayor aportación en el valor que producen las empresas y por lo tanto tendría más sentido grabar cada vez más al capital empleado en esas empresas, ¿no? Contar las horas de robot va a ser, yo creo, muy complicado, ¿no? No sé cómo se haría, ¿eh? Y esto engarza un poco también con el desplazamiento de los operarios. Esto, ¿qué hacen esos operarios? Porque es muy difícil también la transición, ¿no? Y en ese sentido, pues el debate sobre la renta básica universal tiene todo el sentido del mundo, aunque lo tenía ya, es decir, que a mí yo estoy de acuerdo con la renta básica universal, aún sin el desempleo tecnológico, pero esto viene, digamos, a sumar la necesidad de pensar en que la gente no puede solamente imprescindible para asegurar una vida digna, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque va a haber una brecha en el mundo del trabajo entre los trabajos que sean meramente tanto manuales de bajo nivel como intelectuales, pero que no tengan mucho componente de creatividad o innovación, pues van a ser sustituidos por máquinas, ordenadores de gran procesamiento de datos que tomen las decisiones de un broker en bolsa, como todo lo que es máquina en procesos productivos. Entonces, los trabajadores que actualmente hacen labores de poco valor añadido, se van a ver desplazados, ¿no? Entonces, eso va a ser, y son generalmente los trabajadores también de menos coste salarial. Con lo cual va a haber una brecha en el trabajo y en el salario percibido, ¿no? Cada vez más los trabajadores con una gran formación tecnológica o que sean más del ramo de, pues puede ser artístico, temas también de aspectos o de perfil social, van a ser más valorados porque son más difícilmente sustituibles por la tecnología, y en cambio los trabajadores de menor cualificación, de tipo de trabajo más manual, pues no van a encontrar un hueco, ¿no? Bueno, es una de las grandes preguntas que además nos hacemos, ¿no? Con respecto al futuro de la sociedad con este contexto tecnológico. Yo os quería dar, para terminar, porque podríamos seguir hablando mucho rato, la última palabra, una intervención a cada uno, con una pregunta muy, muy genérica, ¿no? Y es, ¿cómo podríamos desarrollar una tecnología pues, que esté centrada en las personas, que sea inclusiva y socialmente responsable? ¿Qué pensáis que es posible y pensáis que... ¿Cómo lo veis, ¿no? En este sentido? Hombre, cada vez más se tiende a... O el objetivo es que la tecnología esté centrada en el usuario, ¿no? En el que va a aplicar la tecnología y en el que casi el que la va a sufrir. Entonces, cada vez más los proyectos tienen en cuenta esa percepción final que va a tener las personas al implementar la tecnología. Yo creo que es una forma de lograr que sea bien aceptada, que sea también transparente, que esté claro para el usuario final qué implicaciones hay cuando él utiliza una cierta tecnología. Y que también sea claro que las consecuencias sociales son claras y positivas, ¿no? Y que eso sea
fácilmente perceptible por la sociedad. O sea, que haya una labor también de, pues, de medios de comunicación también, ¿no? Que a veces, yo a veces oigo noticias muy rimbombantes y titulares de soluciones y desarrollos farmacéuticos para curar el cáncer, que el titular es, se ha desarrollado un nuevo fármaco para curar el cáncer, y luego la letra pequeña pone, estará disponible dentro de 10 años. Entonces, también yo creo que los medios de comunicación tienen una labor importante a la hora de saber vender la tecnología y sus implicaciones, ¿no? Para que la gente, las personas, sean capaces de juzgar, sobre todo con la infodemia que hay ahora en cualquier aspecto, ¿no? Hay una gran cantidad de información, fake news, y obviamente las personas no saben por dónde tirar, tienen que saber de quién fiarse. Entonces, aquí los medios de comunicación, los poderes públicos, yo creo que tienen una gran labor de garantizar que ciertas tecnologías y ciertas soluciones que van a salir al mercado, pues son garantes de que van a ser correctamente utilizadas y que éticamente son aceptables. Jesús. Pues un poco en la línea que dice Arancha, ¿no? O sea, el esfuerzo tiene que ser coral, ¿no? Como en cualquier esto sistema muy complejo, y este lo es, de la tecnología, pues tiene que ser coral, ¿no? Tiene que involucrar los diseñadores, los desarrolladores, incorporar este espíritu crítico y también el análisis de riesgos éticos en su profesión directamente. Los directivos de las empresas también deben implantar procesos de desarrollo que tengan en cuenta esta gestión. Y los inversores también tienen su papel, o sea que los inversores, tanto más institucionales como los de las startups, también deberían empezar a incorporar propósitos más sociales en la valoración de empresas, y me consta que así es, porque algunos fondos esto lo consideran así y son muy importantes. Los políticos, por supuesto, deben promocionar esta visión social de la tecnología, los medios, como decía Arancha, vigilando también e informando, y los ciudadanos. Yo creo que aquí, como en la pandemia, como en todas las cosas complicadas, todos tenemos responsabilidad también en informarnos, porque al final los políticos son oportunistas, ¿no? Y por naturaleza. Y si ven que la política tecnológica responsable y con impacto positivo es importante para los ciudadanos, pues se tirarán a la piscina. Y si no, no. Muy interesante lo que dices, porque al final también tenemos un grado de responsabilidad con respecto a la orientación de las políticas en ciencia y tecnología, ¿no? Como ciudadanos, que además deberíamos estar bien informados, lo que tiene que ver con una ética también de la comunicación en el ámbito de ciencia y tecnología. Yo os agradezco mucho las intervenciones. Ahora al final se han animado algunas personas a preguntar, pero ya no nos da tiempo. Preguntaban también sobre cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial, un poco con estas nuevas tecnologías que también nos preocupan y nos asustan un poco. Yo simplemente voy a despedir el diálogo, pues dándoos muchísimo las gracias por vuestras aportaciones y recordando a los asistentes que habrá una siguiente conversación titulada La ineludible renovación del contrato social, que será, a diferencia de estas otras que eran los miércoles, será un martes, el martes 24 de noviembre a las 18 horas también, con intervención de Mariola Orrea, Antón Costas y John Bilbao. Y están todos ustedes invitados a unirse a esta conversación y a este diálogo. Y muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias, Caricasco.